Son las 8. Hola, hola. Hola, Miss. Hola, Miss. Hola. Chicos, disculpen. ¿Oyeron? Estaba poniendo, tratando de poner lo de para trabajar en grupos, pero fíjense que no me aparecen. Ah, Miss, le quiero decir algo. ¿Usted ya vio la película de las escrituras de la libertad, Miss? Yo estaba viendo una miseria. ¿De qué? Si usted ya ha visto la película La Escritura de la Libertad. No, mi amor. Ay, mire, la Miss es muy bonita. Así. Y yo andaba viendo una miseria. Te enseña mucho del pasado, Miss. ¿Del pasado? Sí, de lo que pasó antes, pues, de la guerra, ¿sabes qué onda? Ustedes ya vieron Libertadores. Ajá. Grupos, sí. Es muy bonita esa película. Los escritores de la libertad me dijo cómo. Eso, Miss, es que sí, yo creo que, yo creo que esa película es muy bonita. Los escritores de la libertad. Ah, Miss, póngame en grupo con el Oscar. Solo le quiero decir algo al Oscar en secreto, Miss, pero porque sí va. Es un secreto, va. Eso sí logro colocar aquí lo que quiero poner. Ajá. Porque le quiero decir algo, va. Sí, póngame en grupo con él. Bueno. Miss, escucha a mi hermano, es porque está tocando el piano. Ah, bueno. Y Ashley no se conectó hoy, ¿verdad? No sé, vi, no la he visto. ¿Y hoy por qué están separados? Es que ella, no sé, ella se está yendo. Se viene, se va. Se viene, se va. Se viene y se va. Se viene y se va. Ah. Bueno. Y a las 5 de la mañana ya se va. ¿Pero con quién se va? ¿Con su abuelita o algo así? No. Sí, en la zona 6 pues se va. Porque cuando viene acá, se va a la zona 6 a las 5 de la mañana. ¿Tan temprano? Sí. Ay, Dios. Bueno. Luis, entonces no vamos a trabajar en equipo. No, es que fíjense, mis amores, que estoy probando. O mejor se lo digo al Oscar de una vez. Oscar, ¿me escuchas? Dime con esa cosa. Tranquilo. Es que no escucho nada. Vamos a leer el libro. Yo quiero que pongan atención y que tengan ahí a la mano su libro de lectura. ¿Sí? Miss, aquí me están asustando. ¿Por qué? Me acaban de escuchar un ruido y no hay nadie aquí, Miss. Yo que no saben cómo están. Yo les voy a dejar el móvil. Entonces vamos a iniciar. ¿Se recuerdan dónde habíamos quedado con el libro? A ver quién se recuerda, a ver quién tiene retentiva. ¿Quién se recuerda qué es lo que hemos venido hablando sobre el libro? A ver, chicos, ¿quién se recuerda qué hemos venido hablando sobre el libro? Hola, mis buenos días. Hola, mi amor lindo. Bueno, a ver, ¿quién se recuerda que hemos venido hablando, chicos? Pero no se me amontonen ahí. A ver, nadie se recuerda que hemos venido hablando.
En el árbol de... El árbol que quería volar, Miss. Exacto. Exacto, escribimos nuestros todos o uno sueño que no creíamos que no se iba a cumplir. Exacto, en la clase pasada ustedes escribieron un sueño que creían que era imposible, ¿verdad? Entonces, cada quien pues escribió eso. Entonces, ahorita lo que van a hacer es que lo que yo voy a leer... No fue eso, mis... ahorita lo que yo voy a leer, ustedes me van a hacer el favor de realizar la carátula de la cuarta unidad ahí en el libro, en su cuaderno. ¿Y cuál va a ser la carátula? Pueden dibujar un árbol, ¿verdad? Que es el tema del libro, el árbol que quiso volar como los pájaros, ¿verdad? Entonces. ¿De qué se trata en la carátula? De un árbol. Dibujan un árbol, ¿verdad? Salma y sus diademas tan bonitas, ¿verdad? Bueno. Entonces, hoy les voy a leer. Creo que nos quedamos en el tema 2 que trae el libro. Y dice, nunca escuches a las margaritas vanidosa. A ver, ¿qué entienden ustedes por eso? ¿Qué querrá decir vanidad? Venenosas. No, vanidad. Vanidosas. A ver, ¿qué querrá decir la palabra vanidad, chicos? Mis, después de dibujar el árbol, ¿qué hacer? Ahorita yo les estoy diciendo que dibujen el árbol y que coloquen cuarta unidad, ¿sí? La verdad es que no vamos a poder trabajar en grupo porque no quiere ingresar. Mi, ¿cómo es la palabra? ¿Cuál palabra, mi amor? Vanidad. Les estoy preguntando si ustedes saben qué es vanidad. Es una persona que quiere tener bastantes cosas. Mira la cama. Mi, es una persona que quiere tener bastantes cosas. Ajá. Muy bien, ¿qué más? Aunque no las necesite, ¿verdad? Les gusta por ejemplo, el dinero. Les gusta el dinero, muy bien. Va, imagínense que hay personas que, pues, llegan a tener como no sé cuántos pares de zapatos. Y tal vez tienen como 30 pares de zapatos y quieren seguir teniendo más. Entonces uno dice, ¿para qué quiere tantos zapatos, verdad? Si con unos 5 tan siquiera le bastan y le sobran, ¿verdad? Pero ese es el caso a veces de nosotras las mujeres. Yo no estoy diciendo que todas las mujeres. Puede ser algunos casos que les gusta tener muchas cosas aunque no lo necesiten, ¿verdad? Entonces, es una forma excesiva de ser, ¿verdad? Entonces, yo tengo un tiene un montón de zapatos. Mi papá dice que no es bueno tener tantos zapatos. Exacto. Sí, porque
cuando uno tiene muchos zapatos, pues hay muchas veces se llegan a arruinar porque uno no se puede poner 10 pares de zapatos de un solo y andar ahí con enseñando los zapatos, ¿verdad? Y al igualmente con las carteras, con o sea, la gente cuando tiene bastantes cosas, pues se vuelve arrogante, se vuelve orgulloso, ¿verdad? Y todo eso va de la mano con la vanidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere mostrar el libro ahorita. Y espero que les guste lo que les voy a leer, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Y dice, nunca escuches a las margaritas vanidosas. Cierta calurosa mañana de abril, al llegar la primavera, las margaritas crecían en los arriates del jardín de Doña Amalia. Se dirigieron al arbolito desde el otro lado de la barda con estas palabras. Hola, arbolito, dijo la margarita mayor, la más astuta o taimada, pues era una verdadera pícara. He notado que te aburres en la arboleda, donde todos hacen las mismas cosas cada día. Mientras charlaba con mis hermanas, no pude dejar de mencionarte en nuestra plática. Estamos muy preocupadas. Estamos muy preocupadas por ti, afirmó con gran énfasis mientras les hacía un guiño a sus hermanos, o sea, les hacía a sus hermanas, quienes rieron bajito sin poder disimular su falta de sinceridad, ¿verdad? Como cuando, voy a hacer un paréntesis aquí, como cuando uno dice, mira quién viene ahí, pero mira disimuladamente. Y a veces uno no puede ser disimuladamente, entonces lo que hace, mira así. No, te dije que miraras disimuladamente, ¿verdad? Entonces las flores, las margaritas no pudieron disimular su sinceridad, su falta de sinceridad. Entonces dice, el arbolito dijo, gracias por pensar en mí. Supongo que ustedes son mis amigas, ¿verdad? Porque la verdad es que no tengo amigos y me siento muy sola. No tengo con quién hablar. Y la mayor parte del tiempo no sé qué hacer para divertirme. No tienes por qué dudar ni un instante que nosotras somos tus verdaderas amigas, añadió la margarita mayor con una sonrisa socarrón, es decir, disimulando que se burlaba. Y mientras tanto decía esas palabras, volvía la vista en otra dirección, así como que mirando para otro lado, a la espera de las avispas y las abejas, ya que debido a su color púrpura, porque no todas las margaritas son blancas o amarillas, era sumamente engreída. Muchas gracias, señora Margarita. Señorita, corrigió de inmediato con gran indignación. O sea, ella no era señora, ¿verdad? Era señorita. Perdone usted, señorita Margarita. Y ya que ustedes son tan amables, especialmente usted, quisiera contarles a todos un secreto. Entonces, enmudeció por un segundo para decir a continuación en voz baja, no es mejor que no se lo diga, se reirán de mí. No, 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 en absoluto. Nosotras seríamos incapaces de burlarnos de ti, ¿verdad, amigas? Todas las margaritas asintieron y movieron la cabeza para arriba y para abajo, mientras esperaban con impaciencia y con la boca abierta que el arbolito les dijera su secreto. Bueno, les diré, dijo el arbolito, siempre he querido saber qué hay más allá del jardín de Doña Amalia. Además, he querido conocer lo que existe más allá de esta arboleda. Por eso quisiera volar como los pájaros, para ir lejos, muy lejos, y conocer el mundo entero. Las margaritas más jóvenes se rieron bajito mientras se
acicalaban y limpiaban sus pétalos acariciándolos con su suavidad. La margarita mayor enmudeció mientras veía directo los ojos al arbolito, pero no expresó palabra alguna. Su vanidad había endurecido tanto su corazón que le resultaba imposible reconocer las emociones profundas, buenas y sinceras de los demás. Por esa razón, era incapaz de darle al arbolito un consejo, o por lo menos una palabra de consuelo o ánimo. Ustedes, queridos lectores, han de saber que, aunque las margaritas son flores muy pequeñas, muchas de ellas hacen enormes alardes, ya que se engañan pensando que son tan grandes y tan fuertes como los resistentes y duros robles. ¿Y quiénes son así como estas margaritas? Y no se ven como realmente son. Con honestidad, con el tiempo olvidan cómo reconocer las buenas intenciones de los demás, y se la pasan pensando mal de todo el mundo, todo el tiempo. Eso se llama orgullo malsano, y lo debemos de evitar. Qué bonito, ¿verdad? El arbolito suspiró ante el silencio de la margarita, vio las nubes con fijeza, y si tan solo lloviera hoy, pensó, entonces por lo menos el día sería distinto a todos los demás. Experiencias como esas pensaba mucho en el ánimo del arbolito. Su falta de experiencia le hacía confiar demasiado en todo lo que otros decían sin antes analizarlo. No pensaba con detenimiento en las palabras de los demás. Por esa razón solía apedrumbrarse con la misma facilidad con la cual se entusiasmaba. Se entristecía con la misma facilidad con que se alegraba. Ahora bien, aunque los árboles mayores estaban muy interesados por su bienestar, pues a menudo se lo demostraban con buenas palabras. Él pensaba que no eran más que enormes árboles aburridos, como suelen creerlo algunos arbolitos cuando se dejan llevar por la emoción desordenada que acompañan los corazones jóvenes y solitarios. Las margaritas se alegraron muchísimo cuando la parvada de Zenaidas, dirigida por Altagracia, aterrizó en el jardín de Doña Mali en busca de semillas. Estas no solo llevaban de acá para allá los chismes del vecindario, sino que además espantaban a los chingolos, a los gorriones y a las sabias tortolitas. Bueno, ahí termina la historia, chicos, de cómo era la vanidad de las margaritas, ¿verdad? Y quiero mostrarles aquí están las margaritas, ¿verdad? Pues, como lo describe el libro, ¿verdad? Sus pétalos son morados, ¿verdad? Esta es la margarita mayor. Y pues estas eran sus amigas, ¿verdad? O sus hermanas más pequeñas. Y acá está el arbolito, ¿verdad? Ya terminé mi carátula, mira. Muy bien, gracias, Alma. Muy bien. Yo estoy pintando. Y yo también. Muy bien, Iris, qué bonito. Y yo también, miren. Eso, mero. Muy bien, gracias, Oscar. Gracias. También, Rachel, quiero ver el tuyo. Mi, yo también. Muy bien, Angelita, muy bien. Mi, yo también. Eso. Muy bien, les agradezco mucho. A ver, ¿quién más ya terminó? Mi, yo estoy pintando. Ah, vaya. Esa flor. A ver, Iris, quiero ver la flor. Qué bonita, hiciste una delgadita. Hice tres. Esta. Ah. Hice esta.
¡Wow! ¡Qué bonita! La hice con usted, Miss, en la clase. Exacto. ¡Ay, qué bonita te quedaron! Bye. No se vayan a olvidar de mandarme la evidencia de lo que trabajamos, ¿oyeron? No se les vaya a olvidar. Mi flor, mi árbol. ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! Miss, ya tengo un jardín. ¿Qué manda? Que ya tengo el de la planta la tengo en mi jardín y de la flor también la tengo en mi jardín que tiene allá mi papá arriba. Miren mi flor. Sí. Miren, le muestro algo que yo Muy bien, Rachel, qué bueno, qué bueno. Miren mi flor que traje. Qué bonita, Camila. Vaya, miren pues, si ustedes, algunos de ustedes me imagino que ya han puesto alguna flor. Miren, aquí está mi flor. Qué bonita también. Esta la hice de 7. Oh, sí, se puede hacer, ¿verdad? Ahí sí que uno le tiene que dar la forma. Miren, pues, no se les vaya a olvidar, si ya traspasaron alguna plantita ahí a su bote, mándenme la fotografía, la evidencia, ¿verdad? No sé qué quieren traer, como que sí, esa la mandé ayer. Ah, sí, sí, ahí tengo el correo. No los he respondido, hasta hoy los voy a responder. ¿Oyeron? No se preocupen. También se la mandé. Sí, mi amor, gracias. Bueno, mis amores bellos, entonces, eso es lo que quiere mostrar el libro, ¿verdad? De que muchas veces hay personas vanidosas que pues ya no confían en la sinceridad de otra, ¿verdad? Ellos piensan cosas malas, piensan que el mundo está en contra de ellas, y cada día pues se vuelven peor, ¿verdad? Entonces, a lo que nosotros debemos de ir o de pensar es en nuestra honestidad. Nosotros debemos de ser honestos. Por ejemplo, cuando alguien dice, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo el día de hoy? Y ustedes dicen, por no hacerlo sentir mal o por solo decir cosas, puede ser que digan, ¡ay, qué bonita te miras! Aunque no se mire bien, ¿verdad? Eso ya no es ser honesto. Entonces, te comiste un chocolate de tu amigo y le dijiste, tú te comiste tu chocolate. Y yo decía, no me lo comí. Ajá. Entonces, muchas veces decimos llamarnos amigas o amigos, ¿verdad? Pero después cuando el amigo o la amiga se va, está uno tal vez hablando mal de la persona o juzgándola, ¿verdad? Mira cómo está vestida, mira su pelo, O sea, esas cosas ya no lo hacen a uno ser un verdadero amigo, ¿verdad? Esas cosas también dañan nuestro corazón por estar juzgando mal a las personas, ¿verdad? Y yo quiero contarles que nosotros no somos jueces, no somos quienes para estar juzgando a las demás, ¿verdad? Cada quien vive su vida como ellos consideran. Y así como el arbolito, ¿verdad? Él tenía expectativas de querer volar, de querer ir más allá. Y tal vez la gente a veces dice, no, ¿y por qué quiere hacer eso, verdad? Eso nunca lo va a lograr. Y yo de verdad estoy ansiosa por saber si de verdad el arbolito llega a volar o qué puede hacer él para ir más lejos de donde está, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, ellos están en un jardín de una señora llamada Amalia, ¿verdad? Ellos ahí están sembrados y están ahí todo el tiempo y no se pueden, ¿verdad? Y muchas veces va a llegar a nuestra vida personas que nos van a hacer sentir mal, ya sea con sus gestos, ya sea con sus comentarios, ya sea con su forma de ser, muchas veces van a llegar a herir nuestros sentimientos. Pero depende de nosotros a no hacerles caso, ¿verdad? O sea, nosotros debemos de tomar los consejos positivos, las palabras positivas, esas que nos van a ayudar, ¿verdad? Y todo lo malo que nos resbale como jabón, ¿verdad? Como cuando ustedes echan jabón en el cuerpo y se quitan con el agua, ¿verdad? ¿Qué hace el jabón? Se resbala, se va por la tubería. Cuando estás lavándote con la cosita que es la barrita de jabón, ajá, se cae. Sí, o sea, esas cosas, chicos, debemos de hacer, ¿verdad? Que todo lo malo que venga en nuestra vida sea desechado, ¿verdad? Sea casi como ayer, Miss, se me cayó que se vaya un pedacito con de
cositas chiquititas para pulseras y me tardé un mundo recogiéndolas, mis. Ay, Camila. Y yo dije, ¿por sí. qué Dios? ¿Por qué a mí me sucede de esto? Sí, es cierto. Bueno, ahí sí que son cosas que pasan, ¿verdad? O accidentes que pasan y debemos de pensar positivamente, ¿verdad? No decir, ay, el mundo está en contra mía o porque me pasan cosas malas. Son cosas que pasan y que a veces nosotros debemos de tener la mejor actitud para aceptarlo, ¿verdad? Entonces, chicos, yo quiero que ustedes pues crezcan así, ¿verdad? Ahí sí que sus papitos pues se encargan en educarlos, en enseñarles cosas buenas, al igual que los maestros, ¿verdad? Nosotros pues reforzamos eso que ustedes aprenden en casa, ¿verdad? Y hay varias cosas, ¿verdad? Yo por lo que puedo ver en ustedes que son niños ordenados, educados, pacientes, responsables, ¿verdad? Miss, mira mi carátula. Gracias, Camila, está bonito, mi amor. Entonces hay que seguir así, ¿verdad? Porque eso nos abre puertas. Pero cuando alguien es así malhumorado, mentiroso, no es amable, es irrespetuoso, esas cosas pues no lo llevan a uno lejos, ¿verdad? Más bien dicen, uy, no, porque es así, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería compartirles en la lectura. Y les voy a dejar una tareita chiquita, ¿sí? Solo esta tarea para que la puedan hacer. Entonces, porque ya se nos acabó el tiempo, apunten ahí en su cuadernito, después de la carátula, y vamos a poner ahí actividad. Actividad número uno. Esta va a ser la actividad número uno de la cuarta unidad en lectura. Miren, pues, le van a preguntar a sus papás, aquí van a participar sus papitos, entonces coloquen ahí, preguntar a mis papás ahí sí que sus papás pues los pueden ver de varios diferentes puntos de vista, ¿va? Tal vez lo que les va a decir su papá no es lo mismo que les va a decir su mamá, ¿verdad? Entonces, preguntar a mis papás, ¿cómo es mi personalidad? Esa palabra, ¿cómo? Va con tilde en la primera O, ¿cómo? Es mi personalidad. ¿Cómo es mi personalidad? ¿Cuántas preguntas, Mil? Solo es esa. ¿Cómo es su personalidad? Entonces, su papá tiene que ayudarles a ustedes a describir, ¿verdad? Yo sé que sus papás son honestos y les van a hablar a ustedes con la verdad. Solo está mi mamá y mi papá se fue a trabajar. Ah, bueno, pero no ahorita, mi amor. Esto les va a quedar de tarea y me lo enseñan más tarde. Miss, ¿le quiero enseñar algo? Miren mi cámara, por favor. Ay, qué bonito ese sillón de pelota. No, no se usan en agua, Miss. Es un sillón de inflable, Miss. Inflable. No se usa en agua, Miss. Ah. O sea que usted cuando llega del colegio se tira un su clavadito ahí encima del sillón. No, mis, pero hoy me lo acaban de comprar. Ah, hoy me lo acaban de comprar. Qué bueno, gracias por compartir. Ayer, ¿qué digo, mis? Ah, ayer. Sí, ayer. Ah, bueno, gracias por compartir. Bueno, mis amores, entonces, esta es la tareita que les va a quedar. Yo voy a leer ahí que van a escribir, lo apuntan en su cuadernito, lo que les digan sus papás. Estamos. Sí, mi. Quiero decirles que los quiero mucho, los extraño, que el Señor los bendiga y que tengan un feliz fin de semana, ¿oyeron? Sí,
Adiós, mis amores. Adiós.